chica, sou chica da Silva. Sou chica escrava, sou chica rainha. Sou um anjo barroco. Sou santa do Paulo. Do céu das Gerais, a mais linda estrela. Do Tijuca, princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou chica da Silva. Chica, chica da Silva. Glória, glória. Nuestro Señor Jesucristo, dígale a Eugenia. Eugenia no puede dejar al diablo agarrar el alma de Padre Ovico. El diablo está cerca de la señora Bienvenida esperando el alma del padre. ¡Ay, Señor! ¡Jesucristo! Eugenia quiere hacer como vuestra merced para salvar a Padre Ovico. Con mis monedas. ¡Devuélvamelas! ¡Ladrona! Mis lindas monedas. Eugenia, ¿qué le pasa? A su merced, señora Bienvenida. No ha de agarrar el alma del padre Ovico. Pero ella es mía. Es inútil luchar contra lo que ya está escrito. Cuando el padre Ovico se enamoró de su merced, cometió un pecado que ningún sacerdote puede cometer. Rompió sus votos. La culpa es mía. ¿Culpa? Su merced sirvió a las fuerzas de las tinieblas. Al enamorarse de él, su merced hizo que él se perdiese más de que si lo odiase. Eugenia va a salvar al padre Ovico como Cristo salvó a los hombres. Nada podrá salvar al padre Ovico. Su alma ya está perdida. ¿Eso es lo que vuestra merced quiere? Yo pago. Pero jamás diga que fuimos nosotros. En la noche. En la noche, para que nadie lo prohíba. Los ataques de los negros se están haciendo cada vez más frecuentes, chica. El conde Valladares ya no sabe qué hacer. Como su merced quería. Justamente como lo planeé. Pero hay una persona que corre un grave peligro, chica. ¿Quién? La madre de su merced. Todos en el pueblo saben que ella está del lado de los negros del Quilombo, que siempre lo estuvo. Y si se ha salvado hasta ahora, es porque nunca nadie quiso atacarme tan directamente. Pero ahora la situación es diferente. El conde querrá atacar a mi madre para destruir a su merced. Bien, fue por eso que le había pedido que volviese al Quilombo, chica. Y que no se quedase más en esta casa. Pero su merced no entendió bien. Ahora que su merced me lo explicó todo, entiendo bien. Yo misma hablaré con ella. Venga, ayúdeme a ser la niña que le prometí. Chica. ¿Mm? Hay algo que nunca le pedí a su merced, pero que deseo mucho. ¿Y qué es? Una prueba de amor. ¿Una prueba de amor? ¡Descarado! ¡Salga! ¡Chica! ¡Fuera de aquí! Esperaré, chica. Esperaré hasta que diga que sí.
Vaya a buscarla de nuevo. ¿Cuántas veces en esta región un esclavo gana una blanca de regalo? Vaya. No, por la gracia de Dios. No, no vuelva. No vuelva a hacerme eso. No, máteme, lo prefiero. No, 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 no. Por la gracia de Dios. No, no, no. Sus mercedes deben cumplir lo prometido. Yo les pagué. ¿Sabe que podemos ir presos por esto? Eugenia tiene que hacerlo para salvar al padre Obico. Como Cristo. Solo espero que Dios me perdone por hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué motivo puede haber para despertarme tan...? Su merced no lo va a creer. Vístase y venga a ver. ¿No puede ser? Sí, cuando vinieron a contarlo, fui a ver. Está ya crucificada como el Salvador. Venga, Elvira. Ay, Dios mío, ¿qué debo hacer? ¿Estar en contra o a favor? ¿Qué dice? ¿Ella se crucificó? Es la noticia que me trajeron. Necesito ir a verlo ahora mismo. Ay, yo voy con su merced. ¿Qué le habrá sucedido a la niña Eugenia para hacer semejante locura? Yo también puedo ir, señora. ¿Por qué su merced va a querer ver semejante disparate, estropajo? Vuestra merced dice que es un disparate por tener poca fe. Yo quiero rezar por ella. ¿Rezar? Porque solamente una santa podría colgarse en una cruz. ¿Crucificada? Yo miré por la ventana y la vi de lejos, pero no sé qué debo hacer. Muchas personas religiosas acostumbran flagelarse para ofrecer su sufrimiento a Cristo.
Yo mismo me he azotado para redimirme de mis pecados. Sí, otras personas acostumbran usar coronas de espinas. Otras cargan una cruz en largas caminatas para sufrir lo mismo que Cristo. Pero crucificarse, ¿de dónde a Eugenia se le ocurrió esa idea? Tal vez de ver la imagen de Cristo nuestro Salvador crucificado. Pero, ¿cuál es el motivo que tuvo? Perdónenme por oír la conversación de sus mercedes, pero yo sé cuál ha de ser el motivo. Decid, sobrina. Eugenia ama al padre Ovico. Sí, yo sé que es un pecado muy grave, pero ella no puede entender los límites impuestos por la religión. A pesar de hablar con nosotros, todavía es un poco salvaje. Señorita, no me avergüence de ese sentimiento, que no puede ser. Su merced sabe bien que no puede ser, pero ella no logra entender lo que es. Entonces, seguramente, de tanto oírle decir a su merced que es imposible, que son cosas del demonio, ella decidió crucificarse. ¿Pero por qué? Todavía no lo entiende. Ella quiere salvar a su merced a través de su propio sufrimiento. Vamos, padre. Saquemos a Eugenia de allá. No dejemos que muera. Le ruego me ayude por la gracia de Dios. Estoy sufriendo mucho. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Baje de ahí, pecadora. Baje de ahí. ¿No ve que está cometiendo una blasfemia? Señorita Violante, hay razones de Estado que deben ser tomadas en consideración. Todavía no sabemos cuál es la posición de la Iglesia al respecto. Diga entonces, Padre Ovico, ¿qué piensa de ese sacrificio? No se trata de lo que piensa la Iglesia ahora, sino del sufrimiento de esa pobre mujer. Por Dios, señor conde, saque a Eugenia de esa cruz. No, señor capitán. No antes de que se llegue a una decisión, a un consenso. ¿Pero a qué consenso espera llegar, señor conde? ¿Que todos aprueben ese gesto de locura de esa incapacitada? ¿Ah? Esa muchacha que hasta ayer era una atolondrada que bebía sangre, que casi fue quemada en la hoguera como bruja, ¿y ahora qué? ¿Ah? ¿Se piensa convertir en una santa colgándose en una cruz? Valor. Su merced nuevamente confunde los hechos, mona. No es de valor que se trata, sino de puro desvarío, puro y simple. La niña Eugenia nunca fue muy religiosa, y si ahora se cuelga en esa cruz, es porque es una salvaje. Soldados, quiten a esa mujer de allá arriba.
La señorita Violante se impía. La señorita Violante lo está diciendo porque ella no cree. La muchacha es santa. Es santa, sí. Padre Obico, su merced sabe muy bien por qué esa pobre infeliz está colgada en la cruz. No hará nada. Se quedará callado, ¿verdad? Se quedará callado ocultando toda la verdad. Una verdad que vuestra merced teme que todos oigan. ¿De qué verdad está hablando, señorita Violante? ¿Quién la dejó salir? Fui yo, Violante. Fui a visitarla y le dije al capataz que ella podría venir hasta acá, pero con la máscara. Más tarde hablaremos sobre eso. Señora Micaela, ya está pagando sus pecados. No es necesario todo esto. Me pide que les hable por ella porque la máscara le impide hablar en un tono que la puedan oír. Sería mejor que no dijese nada. Ella tiene derecho a hablar, señorita Violante. Eso no le fue negado. Ella pide perdón por el crimen cometido. Y vino hasta aquí porque a través del sacrificio de la niña Eugenia habrá paz y alivio para todos los corazones que sufren en este pueblo. Ella pide que todos vean su ejemplo con el rostro cubierto con la máscara de hierro y que no se dejen seducir por el crimen, por la fatalidad del amor. Que no pequen más. En nombre de la fe, yo admiro el sacrificio de la niña Eugenia. Pero no es necesario que se muera para mostrar su fe. Yo os pido que sea retirada de la cruz y que pueda volver a mi casa, donde podrá rezar mucho y decidir sobre lo que hará con su vida. Parecen palabras razonables, señor conde. ¿Puedo pedir que sea retirada de la cruz? Niña Eugenia nos engañó. Ahora con esa prueba de arrepentimiento, ella expiará sus culpas. Y las oraciones por el padre Obico tendrán valor. Perdimos el alma del padre. El alma buena que necesitábamos. Es necesario encontrar otra alma. Sí, otra alma de una persona de bien. Tal vez podamos recuperar el alma del padre Obico a través de otro movimiento de odio. ¿Cómo? El rencor, el odio. La señorita Violante, sí, eso es. Es de ella que tomaremos la fuerza para alimentar nuestro demonio. Ella le hará daño a todas las personas del pueblo. Incluso al padre Obico. El odio, el rencor harán una gran obra. No todo está perdido. Señor José María, ¿qué hace aquel grupo de mujeres vestidas de escarlata? La idea que tuve, señor conde. Todas las meretrices del pueblo deben vestirse de escarlata. Así serán vistas de lejos por las mujeres de bien. ¿Pero por qué escogió el color escarlata? Porque es un color que le queda bien a las meretrices. Ay, Dios mío, perdóneme, señor conde. Señor José María, vuestra merced es un perfecto asno que me ha ofendido gravemente. Perdóneme, señor conde, no me había dado cuenta de que poseía un traje de ese color. Escarlata es el color de lujo de las cortes en Europa. Y en Inglaterra los trajes de montar son escarlata. Vuestra merced es un inculto, un atolondrado. Señor conde, hoy mismo revocaré esa orden. Vuestra merced me ha molestado profundamente. Es lo que está compuesto antes. Le
levántese, muchacha. Ya dio el espectáculo que deseaba. Puede levantarse, muchacha. Nosotros le curaremos las heridas. Si pudiera, yo misma arrastraría a su merced. Su merced no arrastrará a nadie. Oh, santita. Ay, santita. Ahora vuestra merced se puede levantar. Porque hay mucho bien que hacerle a los pobres infelices de este pueblo. Ay, mi querida santa. Está viva. Ahora cuéntenos, muchacha, ¿qué fue lo que vio su merced cuando estaba en la cruz? Yo vi el cielo. Ella vio el cielo. El cielo. Eugenia, ay, Dios mío, déjenme. Venga, Eugenia, venga. Venga para curar vuestras heridas, venga. Venga. Su merced consiguió lo que quería, ¿verdad? Hizo que la muchacha enloqueciese y cometiese ese acto de locura. No hice nada, señorita. Solo temo por las heridas de las manos. Pueden infectarse y temo por ella. Tema por su merced. Su merced me traicionó una vez. Yo nunca lo perdonaré por el silencio. El silencio que mantuvo cuando yo fui encarcelada. Señorita, el odio que tiene es exagerado. Y muchas veces fuera de cualquier medida. Pienso si no confunde el odio con la amargura que tiene dentro de su pecho. Y con el deseo que tiene de ser amada. Tal vez por saber que amé a otra persona aún en contra de mi voluntad, la haga aún más amargada. ¿Cómo se atreve? Su merced sabe que en este mundo solo hay un hombre que amé y amo. No es secreto, su merced lo sabe. El comendador Joao Fernández. Tal vez por eso. Tal vez por saber que no es amada por el hombre a quien tanto ama, su merced sea tan rencorosa. Y por no conocer el amor, solo reconoce el odio. Y odia la palabra amor. Diga lo que diga. No me ablandará como lo hizo un día, Padre Ovico. Un inquisidor está camino del Tiyuco. Más pronto de lo que su merced piensa. Cuando él llegue, su merced tendrá el castigo que merece. Niña Eugenia, óigame, por la gracia de Dios. Bendígame. Tal vez Dios actuará a través de vuestra merced y me ayudará a sanar mi pierna. Ay, señor Santiago, ¿no ve el disparate de esa petición? Marchaos, os lo ruego, por favor. ¿Por qué sonríe de esa manera, chica? Solo una buena idea se me ocurrió, Joao Fernández. Solo una buena idea, nada más. Tenga cuidado, chica. Cuando la veo con esa mirada y esa sonrisa, me da escalofríos. No le he dicho que solo se me ocurrió una idea. No es nada especial. Jacinto. Jacinto. Me llamó, señora chica. Hágame un favor. Busque a un esclavo que no forme parte del cortejo. Un esclavo así, más viejo, que siempre haya estado aquí cuidando el ganado. Tráigamelo. ¿Qué es lo que piensa hacer, señora? No le interesa, estropajo. Pues yo veo que por la mirada de vuestra merced, nada bueno ha de ser. Cuidado con la lengua, estropajo, si no se la mando a cortar. Un esclavo, como me lo pidió vuestra, no tenemos. Tenemos a la negra Josefina, que se encarga de la ropa para lavar y para atender. Una mujer.
Pues puede que sea mejor. Entonces dígame, Josefina, ¿su merced está bien de la cabeza? Yo, sí, señora. Pero no me gusta hablar mucho, por eso Vuesa Arcee nunca me vio dentro de casa. Es mejor que no hable mucho. ¿Está bien de las piernas? Sí, yo llevo un fardo grande de ropa, casi hasta el río. Sin necesitar que ningún hombre me ayude, yo puedo sola con todo. Entonces vamos al cuarto. Su merced no la conoce. Es mi abuela. ¿Cómo su abuela, chica? Si mi madre murió hace tanto tiempo y vuestra se no la conoció. Cálmese, madre. Es mi abuela y nos va a ayudar. ¿Abuela, chica? Mi abuela, sí. Y sus mercedes sabrán por qué. Yo puedo saber qué pretende vuestra se con ella. Josefina, su merced ganará su libertad y un plato de comida por el resto de su vida si hace lo que le digo. Pero tiene que hacer lo que yo quiero. Su merced fingirá que es inválida. ¡Ah, inválida! Pondrá las piernas torcidas y no hará ningún movimiento, como si moverse le doliera muchísimo. Pero yo todavía tengo mucha fuerza en la pierna, ya le dije. Pero su merced hará lo que le digo. Ahora llevaré a su merced a la casa parroquial y le pediré a Eugenia que le ponga la mano a su merced. ¡Qué horror! Cállese la boca, estropajo. Y cuando le ponga la mano a su merced fingirá que se curó. Se levanta y sale caminando diciendo que fue curada por sus manos. Chica, hija, qué idea tan disparatada. ¿Qué gana vuestra sé con una locura como esa? Gana un lugar en el infierno. La cocinarán en una caldera llena de diablillos alrededor. No. Claro que ganamos. Mi comendador y yo. Y todos sabemos que Violante espera un inquisidor. Un hombre de la iglesia que viene a juzgar a quien es brujo, pecador y va a aplicar las penas. Como hicieron con Mandinga. Que murió quemado vivo. Así es. Y todo el mundo sabe que ella intentará acusarme a mí y a mi comendador. Teniendo un milagro en la familia, me respetarán más. Dígame, madre, ¿quién querrá lanzar piedras a la nieta de una bendecida por la curación? Pero es pecado lo que vuestra merced piensa hacer. Pues yo pienso que no, chica, porque es por una causa justa. No podemos dejar a todo el pueblo en manos de Violante, una mujer sin corazón. Es lo que yo pienso. Vamos a hacer un milagro que dejará a todo el pueblo con la boca abierta. Ah, perdón, perdón por chica, perdón. Cállese la boca, estropajo, levántese. La litera, preparen el cortejo. Las meretrices deberán usar trajes de cualquier color, menos escarlata, pero con franjas doradas. Ah. Vuestra merced está desquiciado. Es una orden, ¿no lo entendió? Pero nosotros ya gastamos demasiado en los trajes de escarlata, señor José María. Las mujeres se ven más apetitosas. Vamos, sus mercedes no comprenden. Yo decidí algo diferente. Vuestra merced me llevaría a la horca si no llego a obedecer. Es una orden, ¿entendido? ¡Una orden! La puerta. Señora chica, ¿qué quiere? Es que traje a mi abuela para hablar con la niña Eugenia, para pedirle la bendición. No puedo permitir que entren porque mi tío, el padre Aguiar y el padre Obico están en la sacristía. Déjese de tonterías, señorita Úrsula. Traiga a Eugenia de una vez. Aceptaré, porque con estas monedas compraré comida para los pobres. Ah.
tenemos un colchón en el cuarto vacío justo allí. Vuestra merced pasará a dormir fuera de casa. Y no debe acercarse más a la niña Eugenia. De acuerdo. Espero que su merced pueda traerla de vuelta a la razón. Yo intentaré ayudarla con todas mis fuerzas. ¿Qué será? Solo puede ser Eugenia. Ay, yo le dije a Úrsula que no la dejara salir de casa. Tenga esta vela, abuela. Querida santa, quien tiene las marcas del sufrimiento en las manos, ayude a mi pobre abuela que está inválida. ¿Qué abuela ni qué nada? Nunca nadie supo que Sica tuviera abuela. Es mi abuela. La pobre está inválida y ni siquiera puede salir de casa. Sica fue criada en la casa de mi padre y no tenía abuela. La verdad que esos negros viven con los parientes esparcidos por el mundo en cada casa. Sica habrá encontrado a la abuela después de que pasó a vivir con el comendador. No puede disfrutar de la riqueza mi pobre abuela, porque no se le mueven las piernas y sufre de dolor todo el día. ¿No ve? Señora Sica, ¿qué queréis? Padre Aguiar, deje que la niña santa le ponga las manos en las piernas a mi abuela. Tal vez se cure. Pero es que ella... Ah, déjela. No entendéis. Déjela, 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 déjela. La dejó. Vamos, niña. Póngale las manos a las piernas de mi abuela. ¿Qué quiere de mí, su merced? Rece, rece y piensa en el cielo. Eugenia vio el cielo. Eugenia ama a Cristo. Eugenia lo haría todo por él. Eugenia es feliz. Yo me imagino que debe tener mucha hambre. ¿Cómo lo sabe? Porque hoy Violante no mandó a nadie que le trajera comida. Pero ayer Violante le ofreció una rata. Sí. ¿Es verdad, hermano? Y hoy tengo tanta hambre que ahora sería capaz de comerme la rata. No. No será necesario. Tenga. Tengo que irme. No quiero que Violante se dé cuenta de mi ausencia. Vine porque caminé por calles diferentes. Ella observaba el cortejo de Sica. Javier. Su merced tiene que ayudarme. Yo quiero ayudarlo, pero no sé cómo. Yo moriré de hambre, de maltrato. Acabaré colgado en la horca. Javier, ayúdeme a huir de aquí. Yo no puedo, Luis Felipe. Es un crimen ayudar a un criminal. ¿Quiere que me muera? Yo no puedo. No puedo decidir nada ahora. Lo pensaré. Perdóneme. ¡Milagro! ¡Es un milagro de la niña Eugenia! ¡Curó a mi abuela! ¡Qué milagro ni qué nada! ¡Es mentira! ¡Esa vieja no es la abuela de Sica! ¿Quién hago esa cepa de decir que ella no es la abuela de Sica? Ella es mi madre y no caminaba hace muchos años. ¡Milagro! 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 ¡Venga, abuela!
la abuela de Chica. Yo no sabía que Chica tuviera abuela. Señor comendador, señor conde, señor José María, todos sabemos que se trata de una mentira. Esa esclava negra no ha de ser la abuela de Chica y evidentemente nunca estuvo inválida en toda su vida. Yo exijo una medida. Es verdad, señor comendador. ¿Es verdad que esa esclava no es la abuela de Chica? La señorita Violante nunca ha visitado mi casa, señor conde. No sabe que yo mismo le compré la abuela de Chica a mi mujer. Es más, creo que Dios acaba de dar una prueba. Sí. Una prueba de que bendice mi unión con Chica, curando a esa mujer que es de su sangre. Es necesario que su majestad, el rey de Portugal, sepa esto. Chica ha sido bendecida. Pues yo traeré 10, 20, 100 enfermos y probaré que esa muchacha no es una santa, sino una loca. Una demente. No será necesario, señorita Violante. Mire, los enfermos vinieron por sí mismos. Ave María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Permiso, por favor. Venid, venid, Eugenia. Venid, vuestra merced necesita descansar. Venid, por favor. Casa buena. Ahora que su merced está curada, aprovechará la vida. Solo vuestra merced, Chica, puede hacerme reír de esa manera. Fue un milagro, ¿no es cierto, Josefina? Milagro está aquí ahora con esta peluca y este vestido bonito. Chica, hoy quiero abrazar a vuestra merced por ser astuta. Cuando vi lo que estaba ocurriendo, pronto percibí el valor que tenía para nosotros. Ningún inquisidor se atreverá a tocar una familia bendecida por un milagro. Sí. Fue admirable. Pero yo personalmente siento escalofríos cuando oigo decir que un inquisidor vendrá al pueblo. Dios mío, solo de pensar lo que le puede hacer a mi hijo. Y si Violante insiste que en verdad es hijo del demonio, mi hijo estará perdido. Solo es el comienzo, María Dolores. Pronto tendré una idea para el niño de su merced. Ahora vamos a celebrar el milagro de Josefina. Señora Chica, pues Arseno va a adivinar quién está camino de aquí. Yo estaba en el río y me puse ala en la pierna para llegar. ¿Quién será? El conde Valladares. ¿Él? Señor Capitán Mayor. Señorita Violante, como el conde Valladares salió por un asunto personal, vine por el cofre. Aquí está el cofre, como le dije, para que nadie sospeche del motivo de nuestro encuentro. ¿Qué quiere, señorita Violante? Su merced tiene una deuda con mi persona. No piense que no le estoy agradecido a su merced si yo tengo esa deuda. Pues vuestra merced nunca le contó a nadie que mi mujer tenía el mal de Lázaro. Tampoco mi participación en los crímenes de Luis Felipe. Muy bien. Pues ahora llegó el momento de comenzar a pagarme lo que me debe. ¿Qué quiere de mí? Aquí en el pueblo, señor Capitán Mayor, se está desarrollando una trama que me causa rubor, que me causa la más profunda vergüenza. Un sacerdote, el padre Obico, se enamoró de una tea y ella de él. ¿Ella? ¿Quién es ella? Eugenia. Yo creo que se crucificó por pensar que así podrá evitar el pecado. El pecado que forma parte de este amor. No fue por ningún motivo santo, sino por no entender cómo obtener el perdón de Cristo. Pues muy bien, yo quiero que su merced acabe con la reputación de santidad de Eugenia.
Y solo lo logrará si todo el pueblo se entera de ese amor pecaminoso. Lo que vuestra merced pide es algo relacionado con la fe, no con las armas. Su merced no debe aparecer. Yo quiero... Perdóneme lo que le voy a decir, pero quiero que su merced se acueste con Eugenia. De forma que todos piensen que ha sido el sacerdote. Ella no se ha de querer acostar conmigo. Use la fuerza. ¿La fuerza? Haga que todos piensen que fue el sacerdote quien la forzó. Transforme a la muchacha que hoy es una santa en motivo de escándalo. Ese es el pago que le exijo por mi silencio. Escenas del próximo capítulo. Yo la llevaré conmigo a Portugal y os cubriré de joyas, de vestidos suntuosos y todo lo que queráis. Yo no puedo esperar más. ¿Esperar? Yo no entiendo por qué dice esperar. Yo quiero recibirla en mi casa a solas. Besar vuestros labios. Quiero mirar a su merced. ¿Qué marca es esa? Ha de haber sido causada por la máscara. Parece causada por un puño. Su merced me dice la verdad. Violante le está tratando bien. Me enteré de que su merced quería marcharse. O querer quiero, pero no puedo porque tengo a mi mujer enferma. Es por eso que le pedí que viniera, señor Félix. Necesito de un acto de valor por parte de su merced. Un acto para salvarnos a todos. ¿Qué es? Matar al conde Valladares.